Buenos días. Creí que todavía no te habían levantado. Pues ya ves, llevo un rato despierto. Últimamente no duermo muy bien. ¿Quieres un café? Sí, gracias. ¿Y tú qué tal te encuentras? ¿Yo? Bien. Pues no sé, yo te había notado algo nerviosa. ¿A mí? ¿Qué va? Me alegro. Porque yo habría jurado que... Bueno, nada, no me hagas caso. Son cosas mías. ¿Y qué planes tienes para hoy? ¿Vas a ir otra vez a correr con Bárbara? No. Hoy no. Lorenzo, tenemos que hablar. Verás, yo... Bueno, esto... Esto es muy difícil para mí, no sé cómo empezar. Te he mentido, Lorenzo. Ya sé que te tenía que haber contado todo esto antes, pero... no quería que te preocupases. Lorenzo... Hace días que ya no voy a correr con Bárbara. Y sí, estoy mal. Y muy nerviosa. Lo que estoy tratando de decirte es que estoy yendo a un psicólogo. Me habría gustado decirte esto cuando todo hubiera acabado. Porque sé lo mucho que tú te preocupas por mí. Pero bueno, decidí que necesitaba ayuda. ¿Pero por qué no me lo has dicho antes? Yo creí que la cosa no era tan seria. Sabido estar a tu lado. Venga, no digas eso. Tú no tienes la culpa de nada. Sí, sí que la tengo. Y siento haberte fallado. Lo siento mucho. Oye, ¿y de Irene sabes algo? ¿Es que no vino ayer? No. Pues a mí me dijo que iba a venir seguro. Bueno, supongo que no habrá tenido tiempo. Traigo buenas noticias. Que nos ha tocado la lotería, ¿no? No, pero creo que esto te va a gustar mucho más. Ahora cuando recojamos las cosas y nos den el alta, te vienes a casa. El abogado de Pablo ha conseguido que te pongan en libertad bajo fianza hasta que se celebre el juicio. ¿Pero de verdad? Pero mamá, ¿estás segura? Que sí, ¿de verdad? Joder, la verdad es que no me lo esperaba. Ya te dije que todo iría bien, cariño. Bueno, me voy a recoger el alta. Ahora cuando recojamos las cosas nos vamos para casa, ¿vale? Ahora. Jorge, de verdad, menos mal, ¿eh? Porque yo creía que me iba a dar algo solo pensar que te iban a meter en la cárcel. Bueno, esta habrá que celebrarlo, ¿no? Vale, ¿quieres que llame a la gente? No. Creo que es mejor que vayamos tú y yo solos. Sí, tía. Al fin y al cabo has sido tú la única que ha estado aquí conmigo, ¿no? ¿Por qué no vamos al japonés tan pijo que han abierto nuevo? Invito yo, por supuesto. Me voy ya, Mateo. No quiero llegar tarde. Te he dejado la comida preparada. Solo tienes que calentarla. Gracias. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Si no piensas trabajar, debería distraerte con algo. No creo que te convenga pasarte todo el día dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Gracias, pero ya soy mayorcito para saber lo que me conviene. Así no podemos continuar. Perdóname si te he molestado.
pero yo no puedo aguantar esta situación ni un minuto más. Yo también tengo sentimientos, ¿sabes? A mí también me duelen las cosas. Todavía no me puedo creer que le dieran la razón al majadero ese de Lorenzo. ¿Qué nos está pasando? Nunca hemos discutido, y mucho menos tanto como ahora. A lo mejor es que nunca habíamos tenido tantos motivos. Comprendo que estés enfadado conmigo, pero piensa que tú tampoco eres el mismo. Desde que empezó todo este lío, estás siempre amargado, violento. ¿Por qué no intentas ponerte en mi lugar? Aunque solo sea por un momento. Imagínate que alguien hubiera arruinado tu vida. Imagínate que encima te trataran como si fuera basura. Imagínate que... Tengo que imaginármelo. Lo estoy viviendo contigo. ¿Qué te crees que me da igual de lo que te está pasando? ¿Crees que puedo verte sufrir sin que me importe? Entonces, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué me tratas como si estuviera loco? Eso no es verdad, Mateo. Puede que me haya equivocado y he debido estar más a tu lado. Pero pensé que ya estabas tanto obsesionado. ¿No te das cuenta de que por muy mal que lo estés pasando, no puedes recuperar ni a tus padres, ni tu vida, ni nada de nada? Si sigues así, lo único que vas a conseguir es perder lo que tienes. Cuando dices que te han arruinado la vida, te entiendo muy bien. Yo no me he criado en un orfanato, pero pensé que todos estos años a mi lado te habían hecho feliz. Eso no tiene nada que ver. Puede que para ti no. Pero hasta que empezó todo esto, tú eras mi vida. Y yo era la mujer más feliz del mundo porque tenía a mi lado al hombre más maravilloso que he conocido nunca. Eso fuera verdad. Te lo estoy prometiendo, ¿no? Ah, ya sé. Ya sé. Te molesta mucho verme todo el día en casa. No te preocupes. Mañana mismo salgo a buscar trabajo. Hola, buenos días. Hice una reserva hace un par de días. Soy Alberto García. Un momento. Sí, aquí está. Espero que la habitación sea como la pedí, una habitación grande y con vistas. Sí, por supuesto. Puede estar tranquilo. Esta es una de nuestras mejores suites. A propósito, señorita, estoy esperando la visita de dos clientes muy importantes para una reunión de negocios. Si es usted tan amable, por favor, en cuanto llegue, le dicen que suba a la habitación. Muy bien, no se preocupe. En cuanto llegue, le avisamos, ¿eh? Perfecto. Si me dice cuánto es, ¿le pago? No, no hace falta que pague ahora. ¿Me permite su documento de identidad? Ahora mismo. Aquí tiene. ¿Qué? ¿Has terminado ya? Sí, cariño. Subimos enseguida. Les deseamos una feliz estancia entre nosotros. Muchísimas gracias. Hasta ahora. No, 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 no. Déjelo, 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 caballero, déjelo. Muchísimas gracias. Yo mismo me encargo de subir las maletas a la habitación. Aquí tiene. Muchas gracias, señor. De nada. No me diga que juegue usted a las cartas. Bueno. Yo también. Ay, me encantan los solitarios. Y al Moore, aunque esté feo decirlo, me defiendo muy bien. Me alegro, caballero.
Muchísimas gracias. Adiós, buenos días. Mira lo que me han dado. Vaya, como los clientes te sigan tratando así, de aquí a nada te estableces por tu cuenta, ¿eh? Así que es usted el que acaba de llamar por teléfono, ¿verdad? Sí. He visto el anuncio y la verdad es que el sitio me viene muy bien. Trabajo muy cerca y me gusta mucho la zona. Así que me he decidido enseguida. Bueno, pero pase, pase, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues mire, este es el salón. Uh-huh. Espero que le guste. Está muy bien. Me dijo que era funcionario, ¿no? Tiene usted una casa muy acogedora, ¿eh? Muchas gracias. Espero que si se decide, se encuentre a gusto entre nosotras. Estoy seguro de que sí. Sí, venga, si quiere le enseño el resto de la casa, aunque supongo que lo primero que querrá ver es su habitación, ¿verdad? Venga. Como quiera, da lo mismo. Perdón, sí. Me he olvidado preguntarle. ¿No tendrá usted gato, verdad? ¿Gato? No, pero ¿por qué lo pregunta? No, no es por nada personal. A mí los animales me encantan. Lo que pasa es que soy alérgico. Y ya se puede imaginar, lo ya, paso ya, fatal. Ya. Pues no se preocupe, porque animales no tenemos. Sí tenemos algunas plantas, pero vamos, si a usted le molesta mucho, yo se la quito inmediatamente. No, no, que va, en absoluto. Todo lo contrario. Mi madre tenía un patio lleno de plantas. Y hoy pasaba allí jugando las horas muertas. Ay, pues cuánto me alegro. Espero que le guste el resto de la casa y que se decida pronto, ¿eh? Yo también. Bueno, creo que ya podíamos ver el resto de la casa. Sí, cómo no. Ah, espera un segundito, ¿eh? Puede seguir viendo la casa. Ya estoy aquí, era mi niña pequeña. Venga, que le enseño la habitación. No, no será necesario. Lo lamento muchísimo, pero creo que no voy a poder quedarme. ¿Y eso? Verá, la casa me parece estupenda. Y usted es muy amable, pero yo tengo que madrugar. Y claro, los niños pequeños a veces lloran. Ya, pero si lo dice por mi niña, es muy buena, de verdad, y no da malas noches, ¿eh? Ya, ya imagino, pero si le soy sincero, estoy buscando otra casa. Precisamente porque donde estoy ahora hay niños pequeños. Compréndame. Ya, sí, lo comprendo. Bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Espero que tenga suerte y que encuentre lo que busca. Yo también. Lo siento mucho. Me hubiera encantado quedarme. Ya, mire, mi hija mayor. Hola, ¿qué hay? Encantado. Pues muchas gracias por todo, ¿eh? Nada, adiós. ¿Viene por la habitación? Sí, pero no se la va a quedar. Ha escuchado llorar a la niña y tiene que madrugar. Y dice que los niños son un incordio. Mamá, ¿por qué no me dejas que ponga el anuncio en internet? Silvia, qué pesada, te lo he dicho mil veces. Que yo prefiero ver a la persona que se vaya a quedar aquí. Ya, mamá, pero lo mismo... Que Silvia, que no me insistas, ¿vale? Llevamos más de una hora intentando grabar este tema. ¿Y qué quieres que haga? Hace mucho tiempo que no grabo y además me estás poniendo nervioso. ¿Yo te estoy poniendo nervioso? Sí. Joder, esto es lo que me faltaba por hoy. Mira, o lo hace ahora del tirón o tendrás que pagar en las horas extras a los técnicos y a los músicos. ¿Queda claro? Venga, cariño, que tú puedes. Respira hondo y concéntrate. ¿Sí? Ya verás cómo esta vez sale, ¿vale? Tarde, me enamoras con tu pelo y tu forma de ser. Si tú, tus luces, tus sombras, tus caprichos de niña que fuiste hasta ayer. Si tú... ¿Vais o no?
veo tus 500 y 500 más. Yo también voy. Color. Cariño, vete preparando y piensa dónde quieres que te lleve a comer hoy. Estupendo. He visto un restaurante aquí al lado que tiene muy buena pinta. Perfecto. Estoy lista en un momento. ¿Mm? Venga. No pensará irte ahora. Hemos perdido demasiado dinero y tenemos que recuperarlo. Nos debe una revancha. Está bien. Como queráis. Estremeces cada instante que mis labios ya buscan tu piel. Si tú me faltaras, se me rompería el alma. Es cada momento en que libres nos amamos, correr bajo la lluvia y cogidos de la mano. Son pequeñas cosas tan maravillosas que me obligan a decirte que te amo. Vaya pregunta. Sabes de sobra que me encanta tu música. Desde luego que eres mi mejor fan, ¿eh? Esto te lo debo a ti. Sin tu ayuda no me hubiera lanzado jamás. Eso no es verdad. Pero me encanta que me digas esas cosas tan bonitas. Las que tú te mereces. Pepe. ¿Qué? ¿Qué me dices ahora? Ha quedado bien, ¿a que sí? ¿Eh? Esto hay que celebrarlo. No, mejor iros vosotros, ¿vale? Aquí tenemos todavía mucho trabajo. Ahora viene otro grupo a grabar y tenemos que preparar todo el material. Pero Pepe, si solo un momento. Si luego tienes algo que hacer, pues te vuelves y ya está. Que no, que prefiero quedarme, que estoy cansado, José Luis. Luego se me vuelve muy cuesta arriba el volverme para acá otra vez. Lo dejamos para otro momento, ¿de acuerdo? Bueno, como tú quieras. Pues esta te la debo, ¿eh? Vale, venga. Sí, dígame. Pepe. Sí, lo tengo a mi lado. Un momentito, que te lo paso. ¿Quién es? Es tu socio de la discográfica. Vamos ya. ¿Qué tal, Manolo? Sí, yo bien. ¿La grabación? Todavía peor de lo que esperábamos. No, te aseguro que no, Esto no hay quien lo venda. Vale, venga, ya hablaremos, ¿eh? Venga, hasta luego. Dame dos. ¿Está servido? Habla, tú vas de mano. Voy. Tú habla. Yo las veo y subo 100 más. Pues yo también voy. Ves a 100 y aquí van 100.000 más.
Póker de Reyes. Si te recuperas y quieres echar otra partidita, ya sabes dónde me tienes. ¿Ya has terminado? Ya he reservado mesa en el restaurante que te dije. No me digas que te han limpiado. Pero eso así a mano no se puede mandar a ningún sitio. Ni menos a un hotel de primera o un restaurante de lujo. Pero bueno, ¿quién te ha dicho que lo vamos a mandar así? Luego ya lo pasaré al ordenador de Jorge. Yo te he dicho que he quedado con él. ¿Has puesto bien todos los años de experiencia? Que sí, pesado, que sí. Yo te lo he dicho más de 100 veces. 100 veces, 100 veces. Eres igual de exagerada que tu abuela. Pues sí, soy muy exagerada. Y además voy a llegar tarde a ver a Jorge. Y aquí llega la abuela con el periódico y buenas noticias. Venga, abuela. Oye, luego nos vemos, ¿vale? Venga, hasta luego. Luego. ¿Desde cuándo eres tan aficionada a la prensa? Desde que le busco trabajo a mi marido. Mira, aquí busca un cocinero. ¿Qué restaurante es este? ¿Lo conoces tú? No, yo no lo conozco. Imagínate qué clase de sitio será que ninguno de los dos lo conocemos. Pero claro. ¿Eso qué más da? A lo mejor el sitio es nuevo, que estás hecho un cascarrabia. Además, lo que tienes que hacer es ir, presentarte y verlo. ¿Me prometes que vas a ir? Sabes que si me pones esa cara no puedo decirte que no. Bueno, ¿y este es el salón? Qué preciosidad. Me encanta. Vale. Menuda suerte haberse encontrado. Hola. Hola. ¿Venía por la habitación? Sí. He visto hoy mismo el anuncio. Y me encanta. La verdad que me gusta. Me gusta tanto, aunque me coge un poco lejos del trabajo, he decidido quedarme. Y, bueno, ¿en qué trabaja usted? Uy, a mí no me llame de usted. Que es que no está acostumbrada. No me gusta. Bueno, pues nada, dime, ¿dónde trabajas? Trabajo de noche, relaciones públicas. ¡Uy, qué interesante! Sí. Pero lo siento mucho, que ya está alquilada. Sí, Silvia, es que esta mañana estabas en clase y vino un señor y el alquilado ya ha dado la señal. Así que lo siento mucho, ¿eh? Ah, ya, bueno. Pues me voy. No molesto más. No, si no es ninguna molestia. Gracias. Por aquí, por aquí. Ajá. Por aquí. Lo siento. Hasta luego. Oh, tenga. Sí. ¿Qué? ¿Hasta qué la pasaba? Como la chica era un encanto y no sabes lo cariñosa que está con Karina. Pero bueno, Silvia, tú no tienes ojos en la cara, hija. Se le notaba legua, por Dios. Pero bueno, ¿y tú qué pretendes? ¿Alquilarle la habitación a las princesas de Mónaco o qué? Hombre, digo yo que habrá un término medio, ¿no? Venga, no ponga esa cara. Mamá, que estoy hasta las narices de esto. Lo único que hago últimamente es enseñarle la casa a la gente. Bueno, ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué? Que voy a dejar que ponga ese anuncio en internet. Vaya, al final no va a ser tan cabezota como yo pensaba. Ay. Venga. ¿Sabes qué te digo? Que voy a ponerle ahora mismo, ¿vale? Que ya Venga. Verás cómo encontramos a alguien. ¡Hala! Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú qué crees? Bueno, es una manera de hablar. Supongo que debes estar un poco jodido. Pues sí. Silvia me contó lo de la policía. ¿Cómo va eso? Bueno, parece que ya está todo arreglado. Me alegro un montón. Bueno, pero todavía queda lo del juicio. Bueno, ya verás cómo se arregla. Mira, Jorge, lo siento, ¿vale? Llegué tarde y no me dejaron entrar. Me dijeron que no eran horas de visita. Yo no te pedí explicaciones. Ya, pero te lo juro. Mira, que déjalo. Yo... Tú no tienes la obligación de ir a verme a ninguna parte, ¿vale? Compré un regalo. ¿Tú
¿Dónde la has encontrado? A ver, pues déjame que piense. Yo creo que lo encontré en una librería. No te rías, tía. Llevo 2 años detrás de este libro. Pues por eso te lo he comprado. Es que lo acaban de reeditar. Muchas gracias. A ver, entonces, ¿esto significa que ya nos hemos quedado conmigo? Ya les he mandado invitaciones a la familia y a todos los amigos del pueblo. Pero me hace falta saber a quién más quieres invitar tú. Da igual, a quien tú digas. No, pero serás tonto, yo qué sé. Tendrás que invitar a la gente del hotel. Vamos, digo yo. Tenéis que confirmar los invitados que vienen a la celebración, André. Ah, tienes razón. Pues apunta. O sea, hay que llamar a... Vamos a ver. Hay que invitar a José Luis. José Luis, a Mónica, a Bárbara, a Sofía, a Florentino. Son los de mantenimiento. Perdonadme un momento. ¿Sí? Hola, soy yo. ¿Qué haces? Nada importante. Te estoy esperando en el motel. ¿Puedes venir? De acuerdo, salgo para allá. Lo siento. Ha surgido un problema en una de las habitaciones y que tiene que quedar resuelto hoy mismo. Vaya. Bueno, terminamos la lista en un momento y te vas, ¿vale? Lo siento, pero no me puedo quedar. Es muy urgente. Me tengo que ir. Cariño, ven en cuanto termines, que todavía tenemos muchas cosas que hacer. ¿Tendremos que invitar a los jefes de Andrés? Claro, cariño, aunque solo sea por compromiso. Señores Santisteban, Pablo, Lorenzo y Pilar. Tenemos que estar aquí parados mucho tiempo todavía. Quiero acabar con esto cuanto antes. Ten un poco de paciencia. No podemos acercarnos a la puerta del juzgado hasta que nos garanticen que está todo despejado. Es por tu propia seguridad. Mi propia seguridad. Venga, hombre, yo ya no estoy segura en ninguna parte. Esta vez sí, confía en mí. Está todo controlado al milímetro. Lucena, no hay moros en la costa. En unos minutos te damos el aviso. De acuerdo, espero. Un par de periodistas han saltado el control. Puede que aterricen por ahí. Ah, sí, no me digas. ¿Están acreditados? Sí, tranquilo, no hay ningún problema. No va a haber declaraciones si no queremos fotos. Vía libre, podéis salir. Ese hombre, Pablo, ¿no? Sí. Mira, espera un momento, por favor. No te puedes ir ahora mismo y dejarme así. No aguanto más. Mujer, dame una última oportunidad. Total, si vas a salir con Jorge,
Y Jorge está harto de verte con la misma ropa. Mamá, pues por eso mismo. Porque es la primera vez que Jorge me dice que vayamos a cenar los dos solos. Yo desde luego no voy a ir. Pues tú te lo pierdes. Porque seguro que hay una boda para recordar. Pero sí le voy a hacer un regalo. ¿Sabes una cosa? Que me acuerdo un montón de los emails que me mandabas a Inglaterra. Sí, me hacían reír un montón. Me daban un buen rollo. ¿De verdad? Sí, de verdad. Mira, a mí no me eches la bronca, que yo no tengo la culpa. Yo solo sé que los de la 306 se han quejado y no han querido pagar la comida. A mí me han dicho la 306, ¿qué quieres que te diga? Mira, la nota de pedida. Pues, ¿sabes? Yo venía a proponerle echar una partidita. Estoy loco por jugar y aquí no hay mucha afición. Ay, Teresa, Dios mío, pero... Ay, ¿cómo estás? ¿Dónde estás metido? Estoy bien, ya te he dicho que estaba bien. Pero cuéntame, ¿dónde has estado? Me tenías muy preocupado.